Bien, en otras noticias les contamos que anoche se realizó precisamente la ceremonia de la Noche de la Excelencia en la capital de la República, donde el presidente Juan Manuel Santos premió a los mejores docentes del país. Cuatro santandereanos representaron a este bello departamento. Pero dejemos que sea nuestra compañera Paula Osorio de la agencia RPTV la que nos cuente toda la información a través de este informe especial que ha preparado para Buenos Días Regio. ¿Qué tal? Un saludo pues desde el emblemático Teatro Colón de la ciudad de Bogotá, donde se firmó el proceso de paz del país. Se realizó una importante ceremonia en la que el presidente Juan Manuel Santos y la ministra de Educación Janet Yija galardonaron a los 51 docentes e instituciones educativas que promueven la calidad educativa desde todas las regiones del país. Esta ceremonia es el mejor escenario para demostrar nuestro cariño y nuestra admiración a quienes tanto, tanto aportan al presente y sobre todo al futuro de nuestro país. Ustedes, los docentes, los profesores, que cada vez más son líderes, emprendedores e innovadores, son los principales motores de esa locomotora de transformación social que es la educación. Muchas cosas que uno hace que vale la pena sistematizar, que vale la pena apostarle a la educación, a trabajar con otros. No, muy emocionante. Bien, y pues en esta importante gala educativa se hizo reconocimiento a esos personajes que impulsan el desarrollo de las TIC, el bilingüismo, el aprovechamiento de los programas nacional y también de la solidaridad con la comunidad. Esto es todo por ahora desde el centro de la capital. Les informa Paula Osorio. A Paula, muchísimas gracias por este completo informe sobre lo que ocurrió anoche allí en la capital del país y felicitaciones a todos los docentes.